Hola amigos, ¿cómo les va? Les traigo la introducción de El alma de la cañada, ese chamamé, en la versión de Horacio Guaraní y Monchito Merlo. Y bueno, antes que nada, sobre el final te va a aparecer primero una bolita con mi foto de perfil, dando vueltas. Si tocas ahí, te sale la opción para suscribirte a mi canal. Para mí sería una tremenda ayuda y a vos te serviría para irte enterando de los nuevos tutoriales que voy subiendo siempre uno o dos por semana. Y después comentar también para saber qué tutorial te gustaría que suba. Siempre subo tutoriales que me van pidiendo en los comentarios o, bueno, compartirlo con tus amigos que les guste tocar. La difusión, todo eso es muy bienvenido. Y bueno, ahí vamos. Hola amigos, bueno, antes de comenzar, con la garganta tomada, no sé si estoy con el bicho o no, pero bueno. Antes de comenzar, la entrada sería en el segundo pulso, si lo contamos dos. Un, dos. En el dos caería la primera nota, digamos, y esta, cuando caiga el sol, sería la nota que tendría debería caer al pulso fuerte. Y vamos, sería así. Puente que yo improvisé cualquiera porque en la versión ahí cambia el acordeón como de octava y de sonido del instrumento, digamos, que ellos manejan y no queda lindo la guitarra. Entonces improvisé una y la escribí y sería así. ¿Entiendes? Eso es un puente. Esto en el re menor y cuando va el séptimo y vamos de nuevo a la introducción, la segunda parte. Y cierre. ¿Se entiende? Eso sería.